Hola, amigos, soy Yaro Treinta y nueve. Y en este vídeo vamos a ver una herramienta que ya vendrá en los repositorios de Ubuntu Running Ringtail, que es Unity Tweak Tool. Unity Tweak Tool. Hace algunas versiones, cuando Unity apareció en Ubuntu, las críticas de los más conservadores centraban en lo poco personalizable que era este entorno de escritorio, frente, frente a lo que estaba hasta aquel momento se podía personalizar Genome. Ya en su día me posicioné en el lado de los creadores de Unity por dos motivos. El primero era que al ser una solución realmente nueva, los desarrolladores independientes no habían tenido tiempo de poder crear herramientas para poder personalizar el entorno al gusto del usuario, pero que sin lugar a dudas aparecerían estas herramientas puesto que se trata de una solución de código abierto donde se puede llegar a estudiar con detenimiento las entrañas de este sistema. El segundo de los motivos es que sea un usuario nuevo y poco experimentado en el mundo informático, lo enfrentas con un sistema que tenga que configurar por completo, con toda probabilidad termine por desistir y se termine por volver a su antiguo sistema. Es así, el ser humano es inmovilista por naturaleza, nos cuesta cambiar, nos sentimos más cómodos en nuestra zona de confianza. Esto es lo que se trata de, co de combatir dando una solución donde el usuario se encuentre con una experiencia contrastada, donde no tenga que instalar nada para poder trabajar desde el principio y que la experiencia de este usuario sea exactamente igual que para otro usuario en otro lugar del mundo, y con conocimientos completamente distintos. Pasado un tiempo ha aparecido diferentes herramientas, que me da la razón en lo que se refiere al primero de los motivos. Una de ellas es Unity Twig Tool que vemos aquí en pantalla, que tiene múltiples opciones de configuración. Antes se conocía como Mechanic o Mechanic y ha evolucionado. Y... Y tiene muchas posibilidades de configuración de Ubuntu en general y de Unity en particular. Lo primero que nos encontramos es... Se tiene cuatro categorías. Unity, Windows Manager, Apar Apar Apariencia y System. En Unity podemos configurar el lanzador podemos quitar y poner la, la, la opción de auto ocultación dentro de la ocultación la animación como queremos que salga donde pulsar para que salga en el centro o en el lado izquierdo totalmente la sensibilidad podemos aumentarla si aumentamos la sensibilidad, nada que acerquemos el ratón, saldrá. Si la cortamos, pues tardará un poquito más. La transparencia, podemos hacerlo más opaco, más transparente. La animación para los iconos. De la animación de los, del lanzamiento de los iconos. Que salgan los iconos. En, en segundo plano, los iconos de escritorio. Ahora también podemos configurar la búsqueda, eh, la búsqueda que sea más o menos transparente. La ventana, el fondo de búsqueda, el panel que se haga visible por más o menos segundos, la transparencia, el nivel de transparencia, luego los indicadores de la hora, el Bluetooth que enseñe nuestro nombre, no lo enseñe, los atajos de teclado la integración del prompt estas son la preautorizando los dominios de Amazon y Ubuntu que los podemos desconectar son muchas opciones que antes teníamos por separado y las han unificado aquí en Unity Tool aquí atajos de teclado Luego en Windows Manager pues tenemos un montón de opciones sobre las ventanas. Tenemos magnificación del escritorio, podemos activar el zoom in y el zoom out. Podemos Darle a zoom in, por ejemplo, con control más y zoom out. Vamos a configurarlo con control menos. Animaciones. Las animaciones no se evitan tener que ir al compiz. Podemos configurarla desde aquí para minimizar y minimizar los espacios de trabajo. Yo tengo por defecto 4 y 1, pero se pueden poner los que quieras. Los espacios de estos de trabajo también se pueden configurar desde aquí. Cambiar el color de los espacios de trabajo. Windows Split, esto es para que se separen las ventanas cuando tenemos varias abiertas con Super W nos hace un, es una separación de las ventanas que tengamos. Esto es para activar los rincones de los rincones del escritorio, yo por ejemplo tengo este activado para que haga el efecto de antes y tengo este activado para que nos deje el escritorio con todo minimizado. ¿Qué más? Focus Behavior Auto Esto es para que la ventana en segundo plano salga más o menos. Eh, opaca o salga distorsionada. Aparición, aquí podemos cambiar el tema, el tema de los iconos, que vienen mucho más por defecto que, que en versiones anteriores. Aquí podemos cambiar el tema de los iconos con facilidad, el cursor, las fuentes, los controles de las ventanas, ponerlas a un lado, al otro, eh, que se vean los menús, que no se vean. Ya os digo que es altamente configurable. Y del sistema, pues, que enseñe los iconos del sistema. Como veis aquí. Que no los enseñe. En seguridad, que activar el bloqueo de pantalla. Impresión. Usar el logout. Y usar switching. Y scrolling es para para activar o desactivar las opciones de la barra para hacer scrolling en las ventanas, pues si no la queremos y queremos hacerlo solo con el ratón, pues para poder hacerlo con el ratón. Y también opciones para el touchpad. pues nada más estas son las opciones fundamentales pero podéis pegaros aquí investigando pues todo un día bueno la instalación es muy sencilla simplemente hay que escribir sudo apt-get install unity tweak tool pero encima la Array oriental ya vendrá en los repositorios de ubuntu así que lo tendremos más fácil todavía y más fácil para un utilizar unity y personalizarlo pues nada más amigos hasta aquí este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos